Buenos días, comunidad edista. Qué gusto tenerlos en esta mañana tan nutritiva de innovación educativa y tecnológica. Me presento, soy Melissa Duber, docente de lengua castellana de esta institución, y hoy me place anunciarles que llegó el gran día, la socialización de nuestra segunda versión del proyecto transversal Club de Lectura. Esto surgió con el objetivo de fomentar el desarrollo de las competencias de lectura y escritura mediante el mejoramiento del comportamiento lector y la producción textual del estudiante de educación preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela como espacio fundamental para la formación de lectores y la vinculación de las familias en este proceso. Como escuela formadora, siempre tuvimos presente que la lectura es una de las habilidades más importantes a desarrollar en los alumnos para que lleguen a ser niños, jóvenes y adultos exitosos y productivos. Por eso dimos la oportunidad de crear nuestro proyecto transversal. Hoy se darán el gusto de deleitarse de grandes chefs que fueron guiados por sus instructores, sus maestros. Fueron muchas semanas de preparación para mostrarles a ustedes un gran plato innovador. Espero que les guste. A los estudiantes les recuerdo llenar su bitácora y a nuestros invitados que disfruten de este gran evento, y no se les olvide dejar su comentario. Iniciemos. Hola, comunidad ideísta, bienvenidos al Sazón de la Lectura. Le abro la instructora María Fernanda Ospino del grado Prejardín, y hoy vamos a mostrarle todos los platos innovadores que realizaron los niños de preescolar. ¡Adelante! Así es, profe María Fernanda. Buenos días a todos. Les habla su instructora Lorena del grado Jardín. Y en esta mañana nuestro chef kit de preescolar nos tienen preparado un delicioso plato con unos riquísimos ingredientes. Así que los invitamos a estar conectados a nuestra historia de Hansel y Gretel. Hola, yo soy la instructora Carmen Orozco del grado Transición. Y a continuación verán reflejados los platos mágicos cargados de muchos ingredientes. Entre estos, valores, entusiasmo y diversión que realizaron nuestros chefs en la historia de Hansel y Gretel. Se llama El de Bejardín. Le voy a contar la historia. ¿Cómo se llama la historia? Hansel y Gretel. Ajá. Fue un hermano y una hermana. ¿Y se fueron? Y se fueron para el bosque. Y se vieron a buscar las migajas de pan. Entonces el pájaro se lo comió. La bruja estaba en la casa, la de dulce. Y entonces dijo la bruja estaba donde la casa. Y la bruja estaba donde la casa, solita esperando. Se lo comieron en mi casa. Todo en mi casa porque se estaba comiendo. Se asustaron mucho. Mucho, mucho, mucho. Tenía mucha hambre. Dame comida. No, pero me voy a los bosques. Y tengo mucha hambre. Mamá, se lo quería comer. Entonces dijo, yo siempre hago los hambre, pero tengo mucha hambre. Y dijo, ay, dame una hambrita que tengo. Sí, la uso a cocinar. Entonces se sentó la bruja. Dijo, Hansel y Gretel, y el hermano dijo, dame mucha hambre. Hansel y Gretel le hice engordar. Dijo, ay, tres, un, dos, tres. Le quitaron la llave a la bruja y se fueron. Gracias. Adiós. Hansel y Gretel. Había un
llevó a Hansel y Gretel al bosque más corto y Gretel cogió unas piedras y se revolvieron y el papá se colocó feliz y la madrastra se sorprendió mucho. Más tarde, mañana, la madrastra volvió a llevar a Hansel y Gretel al bosque más profundo. Y Hansel cogió un pan y no pudieron, los pajaritos se comieron los panes y no pudieron encontrar el camino de regreso a la casa y vieron un pajarito muy blanco, hermoso. Y voló hasta el otro lugar y lo siguieron y entonces lo llevó a una casa llena de dulce. Y cuando iban a comer un trazo de esa casa se oyó un ruido y era una anciana. Esa anciana era una bruja y atrapó a Hansel en su jaula. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Emily Juliet Suárez Castro, de grado transición de la institución educativa IEDU. En el día de hoy les voy a hablar sobre los valores del cuento de Hansel y Gretel, los cuales son: primer valor, la colaboración. Cuando Hansel y Gretel lograron derrotar a la malvada bruja trabajando juntos. Segundo valor, la protección. Cuando Hansel protege a su hermana Gretel. Tercer valor, la confianza. Cuando Hansel le dice a Gretel que esté tranquila, que encontrarán el camino a casa. Cuarto valor, el ingenio. Cuando Hansel tira las piedras blancas por el camino para regresar a la casa. Quinto valor, la valentía. Cuando Hansel y Gretel siguieron adelante a pesar del miedo y las dificultades. Sexto valor, valor de la fraternidad. Era el afecto y el vínculo entre hermanos de amor y amistad. Séptimo valor, no confiar en personas desconocidas. Muchas gracias. Oh,
Muy buenos días, queridos estudiantes y ideístas. Yo soy la profesora Carmen Rubiano, del grado primero. Ahora les vamos a dar la oportunidad de que pase nuestra gran cocinera Gabriela Quintero, la que va a representar con mucho orgullo nuestro grado. Ella nos va a hablar sobre una receta increíble que nosotros pudimos sacarle el sazón en toda la semana, que se llama El Nuevo Traje del Emperador. Acompáñanos a ver cuál es la historia tan maravillosa que ella nos tiene para contarnos. Puedes continuar, Gabriela. Gracias, profe. Bienvenidos al sazón de la lectura. Los niños del colegio y del grado primero escogimos la receta del traje nuevo del emperador por el escritor Hans Christian Andersen. Como cualquier receta, tiene una descripción, el nudo, el inicio, el nudo y el desenlace. Entonces, todo empieza así. A un emperador que le encantaban los trajes nuevos, le ocurrió que se dejó estafar por unos estafadores que llegaron, que decían que eran tejedores, que hacían unos trajes que los tontos no podían ver. Entonces, claro que mandó a hacer uno, además de ser un traje, también le podía ver las personas inteligentes y las personas tontas. Entonces, él pagó mucho dinero. Entonces, él mandó a tres personas para que vieran el traje, pero ninguna lo podía ver y le decía que estaban quedando muy bonitos. Entonces, él supuestamente salió a desfilar con el traje que no existía. Estaba en ropa interior, todos decían que era muy bonito el traje, y un niño valiente se... él fue el único que gritó, pero si él no tiene nada. Entonces, ellos empezaron a decir eso, ellos empezaron a gritar eso, las otras personas. Pero el emperador no quería aceptar. Entonces, por aquí tenemos unos recetarios de mis compañeritos. Aquí tenemos el de mi compañerita Lauren. La portada. Los dibujos. Un dibujo. Entonces, por aquí tenemos el de mi compañerita Valentina. ¡Qué hermosos estos dibujos! Nos inspiró mucho a la historia, nos dejó muchas enseñanzas. El de mi compañerito Juan David. Todos estos niños están siendo muy, muy inteligentes al hacer estos dibujos, que están muy bellos, muy bonitos. El de mi compañerita Clistel. ¡Miren qué lindos! El de mi compañerito Samuel. Miren. Aquí tenemos un dibujo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindos estos dibujos! El de mi compañerito Juan Camilo. Miren qué lindos los dibujos de Juan Camilo. El de mi compañerita Isabela. Miren qué lindos estos dibujos. Qué bellos. Y el mío. Por aquí. Espero que les haya gustado. Espero que aprovechen el tiempo. Que aprovechen que están en sus casas, con sus familias, con sus hermanos, con sus hermanas, con sus papitos. Y que lean un
reto gigante porque la lectura nos hace más inteligentes, más fuertes, hace que nuestra mente esté mejor. Entonces espero que aprovechen el tiempo. Nos vemos. Adiós. Buenos días, mis queridos cocineritos y edistas. El día de hoy estoy aquí para contarles, junto a mi chef Saori, algo delicioso que saboreamos los estudiantes de segundo. Y se trata de un libro llamado Agutrot. En este libro, todos los estudiantes pudimos experimentar el uso de muchos ingredientes maravillosos para nuestra vida, como lo es la felicidad, el compromiso, la unión y sobre todo el amor entre personas y animales. Ahora nuestra chef les va a contar todo lo que pasó, todo el mundo que encontramos en este libro. Escuchen. Un señor llamado Hopi. En la vida del señor Hopi había dos amores. El primero eran las flores que cultivaba en su balcón, que crecían en cestos, cajas y macetas. El segundo amor del señor Hopi era un secreto que él solo lo sabía. Inmediatamente debajo del balcón del señor Hopi le pertenecía a una señora de mediana edad llamada Silver. Lo malo de la señora Silver era que daba todo su amor a otro. Y ese otro era una tortuga llamada Alfie. Cuando llegaba el invierno, Alfie buscaba dónde calentarse un poquito. El señor Hopi compró 100 o más de 100 tortugas y la señora Silver le dio las gracias, y ahí fue cuando el señor Hopi le pidió matrimonio a la señora Silver y se casaron y vivieron felices para siempre. Y ustedes se preguntarán qué pasó con Alfie. La compró una niña llamada Roberta, pero eso ya fue muchos años. Roberta está casada, tiene dos niñas, pero Alfie sigue siendo su amor. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias. Como pudiste escuchar a mi chef Saori, este libro fue muy interesante, pero resulta que toda buena receta tiene un rico y buen producto, el cual te vamos a mostrar a continuación. Los estudiantes pusieron mucho amor, mucha entrega y mucho empeño para que su receta tuviera el mejor sabor. Y ya lo verás. Hola.
Hola, queridos estudiantes. El día de hoy les traigo un invitado muy especial y es el estudiante Sebastián Martínez de grado tercero, que a partir de su imaginación y amor por la lectura les tiene preparado algo muy especial. Hola, yo soy Sebastián Martínez Cipián, Andela de grado tercero, y les voy a narrar la historia de Huefife. ¿Quién es Huefife? Es una estrella fría que hace que el frío, el calor existente. Y ella viene por las noches a jugar con Angie y Paula. Y un día ella se fue. Entonces las niñas estaban diciendo con la boca de megáfono así: ¡Huefife! ¡Huefife! Y no funcionó. Entonces ellas se pusieron tristes. Pero le dio una idea. Pero pasó una idea que les hizo feliz, que les hizo un milagro. ¿Por qué no ha llamado por teléfono? Y eso dijo Angie. Entonces Paula usó el teléfono y dijo: aló, ¿dónde estás, Angie? Huefife, por favor, ¿podrías venir con nosotros? No puedo. Y Huefife dijo esto: no puedo, las Coco no me deja salir. ¿Coco? ¿El que asusta? No, el hijo de Palmea Rosada. El hijo de Palmea Rosada. Bien, pero ¿cómo lo derrotamos? Tenemos que hacerlo caer hasta la tía y podemos jugar juntas, exclamó Huefife. Entonces, ¿y por qué sucedió eso? Porque yo estaba tomando un trago con mi Ash y luego boté un líquido cósmico que hicieron que sea Palmea Rosada y a su hijo que sea hasta el tamaño más hasta ser más grandes que la tierra. Entonces Palmea Rosada decidió sacrificarse a ese con su hijo y desprenderse de él y para que cayera la tierra. Entonces la empresa estaba empujando y el coco cayó y Abba volvió a jugar. Jefe Angie y Paula volvió a jugar felices. Estos son los personajes. El primero es Halley. Después Huefife, Palmea Rosada, Coco, Angie y Paula. Muchas gracias. Y para que se deleiten, les tengo unos super platos especiales que mis estudiantes de grado tercero prepararon con mucho amor, con mucha imaginación y creatividad. Espero que lo disfruten. De los amigos de él. Por ejemplo, miren, este de acá
se llama el cesté, que es el que más come del salón. Este de acá es Magencio, que es un buen amigo de Nicolás, que en algunos capítulos ellos jugaron juntos. Ahora, voy a decirles los demás nombres de los siguientes, los otros nombres de los amigos de él, de Nicolás. Son estos: Rufo, Piotario, Magencio, Alcestés, Arna, que es el primero de la clase, y María Dubiki, que casi al final de la serie ella aparece. Ahora, les voy a decir que esta serie se basa en la amistad, la tolerancia, y que ellos siempre se peleaban, siempre. Pero de alguna u otra forma siempre encontraban la forma de darse la mano y disculparse. Espero que entiendan muy bien este mensaje, porque este libro es espectacular. Ahora les voy a decir quién lo creó y quién lo ilustró. El creador de este libro fue... miren, René Goscinny, quien nació el 14 de agosto de 1926 en París y emigró a Argentina, que cuando ya era adulto se devolvió para París y allá conoció al ilustrador de toda esta serie llamado Jack Jenkins, que él fue el que hizo todas las caricaturas, por ejemplo estas tres. Ahora les voy a decir unos cuantos capítulos. Por ejemplo, La Capada, La Lluvia y María Dubiquis, entre otros. Ahora, si quieres aventura, ¡lánzate a la lectura! ¡Gracias! Para todos, espero que estén muy pero muy bien. El día de hoy estoy emocionada y encantada por presentarles un plato súper rico. Espero que lo disfruten y estén muy atentos a sus ingredientes y a su preparación, por si les gusta, lo puedan preparar en sus casas. A continuación les voy a presentar el chef más reconocido del grado quinto, Heider Pérez. Heider prepara unos platos exquisitos y para hoy les trae algo sorprendente. Espero que les guste. Cuéntanos, Heider, ¿qué tienes para hoy? Hola, mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a Show de Cocina del Chef Heider. Hoy les vengo a preparar una rica receta llamada carne en hígado que sí. Sus ingredientes son una taza de comprensión, 2 libras de concentración, 10 unidades de imaginación, 2 tazas de amor y por último, no por ello menos importante, 2 libras de interpretación. Su preparación es... No, Carmen dijo que sí, es una historia que nos relata el amor entre 2 niños de 11 años. Los protagonistas son Carmen y Javier, quienes habían ido de vacaciones a la casa de sus tíos. Todo empezó cuando Carmen le regaló una foto suya a Javier. Y un beso completamente enamorado de ella y buscaba la manera de hacer notar su amor. La invitó a todas partes para estar junto a ella. Su prima Sara y al igual su primo Rafael le daban consejos, pero no le gustaban mucho los métodos de su primo Rafael porque tenía que ignorar y no prestarle atención a Carmen, y él quería hacer eso. Pasaron los días y Javier pidió que fueran novios. Carmen dijo que sí.
Desde ese momento Javier aprendió lo que era el valor del amor y lo que es estar enamorado. Y aprendió a afrontar cada pelea y fue un amor tierno y sincero entre dos niños. ¿Vieron que no era mentira? Un plato lleno de valores y sobre todo de amor. Espero que se aventuren y se atrevan a prepararlo en sus casas. Muchas gracias por su atención. ¿Vieron? Se los dije. Les dije que le iba a encantar esta socialización llena de muchos aprendizajes y muchos platos innovadores. ¿Cierto? Les recuerdo ingresar al link que les va a enviar sus profesores para estar en la tercera fase de este día, que es la degustación. Van a divertirse, van a reír, van a disfrutarlo, porque para eso es la literatura, para disfrutar. Recuerden, nos vemos más tarde en nuestra cuarta fase, que es el postre con la socialización de bachillerato. Se van a encontrar con otros platos innovadores que no se lo van a creer, porque el IEDI es innovador.